Pues en el vídeo de hoy te voy a hacer una lista con los que son para mí los estrenos más esperados de HBO Max en este mes de septiembre. Así que guárdate este vídeo para no perderte ninguna fecha. Y si te gusta el contenido del cine y las series, sígueme para enterarte de todo esto y mucho más. Yo soy Freakmaster. El 1 de septiembre llega Huérfanos de Brooklyn, película que nos cuenta la vida de un solitario detective privado en los años 50 en Nueva York. Afectado por el síndrome de Tourette, se aventura en intentar resolver el asesinato de su mentor y único amigo. Una ambiciosa y expansiva historia sobre asesinatos, extorsiones y corrupción en la Nueva York de mediados de siglo. 8 de septiembre, Prisioneros. Keyer Dover se enfrenta a la peor pesadilla para un padre, la desaparición de su hija de 6 años junto a una amiga. Pese a ello, Keyer todavía tiene una pista de la que puede tirar, una autocaravana que se encontraba aparcada en su calle. A medida que pasa el tiempo, el pánico lo va dominando y desesperado decide ocuparse personalmente del asunto, pero ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar para averiguar el paradero de su hija? ¿Por qué no me lo dices? Esto no está bien. ¿Por qué? No ha sido él. Las niñas siguen ahí fuera. 14 de septiembre, Wolf, posiblemente la serie que más llama la atención de los últimos meses de HBO Max. En ella, una casa apartada se convierte en el escenario de una trama inquietante que envuelve a una acaudalada familia. Los oscuros juegos mentales de un psicópata retuercen sus mentes y los sumergen en un terror que va más allá de lo imaginable. El detective Jack Caffery es la esperanza, pero en él se oculta un alma inquieta y atormentada por recuerdos del pasado. Esta serie abarcará un vasto espectro de crimen, horror y humor negro. 15 de septiembre, El asesino de los caprichos. Dos policías siguen la pista de un misterioso asesino en serie que escoge a sus víctimas entre la clase adinerada de Madrid y que reproduce con sus cadáveres las escenas de los caprichos de Goya. Código criminal. El destino de los Cutler, una familia inglesa de criminales, pende de un hilo cuando Chad es capturado y se debate entre seguir los principios arcaicos de su padre o hacer lo que piensa que es mejor para él y sus hijos. 20 de septiembre, ¿Quién mató a Biggie y Tupac? En esta serie nos hablarán de que 20 años ya han pasado del asesinato de los raperos Tupac Shakur y Biggie Smalls, sin más respuestas que teoría de conspiración, sangrienta rivalidad y corrupción policial. Pero nadie está en la cárcel, y un programa de televisión de Estados Unidos se propone examinar en 10 capítulos estos crímenes que siguen siendo todo un misterio. 22 de septiembre, El exorcista. Uno de los grandes clásicos del cine de terror que no necesita presentación. Pero bueno, por si alguno se ha perdido, esta película nos cuenta cómo una niña de 12 años sufre fenómenos paranormales y tras someterse a múltiples análisis médicos sin resultado, su madre acude a un sacerdote, quien está convencido de que el mal no es físico sino espiritual, más concretamente de una posesión diabólica, y decide practicarle un exorcismo, adaptación inspirada en un exorcismo real en Washington en 1949. ¡Padre! ¡Y el Espíritu Santo! Amén. Invasión. Tras la catástrofe de un transbordador espacial que se estrella contra la Tierra, una misteriosa epidemia comienza a alterar el comportamiento de los seres humanos. Una psiquiatra de Washington, junto con varios científicos, descubren que el origen de la epidemia es extraterrestre y que se está expandiendo a toda prisa por todo el planeta, infectando a los humanos en una mutación de su ADN que hace que no muestren emociones. El padre. Un hombre rechaza la ayuda de su hija según va envejeciendo. A medida que intenta dar sentido a sus circunstancias cambiantes, comienza a dudar de sus seres queridos, de su propia mente e incluso de su realidad. Pues estos son para mí los estrenos más esperados de todo el mes de septiembre en HBO Max. Así que déjame por aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido esta lista, si tú añadirías o quitarías alguno. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejarme un buen like, suscribirte si no lo estás ya y nos vemos en el próximo vídeo. Esta noche fijo que me la casco.